Muy buenos días. Hoy es jueves 7 de junio del año 2018. El evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 12, versículo del 28 al 34. El mandamiento más importante. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta respuesta sabia era sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este hermoso, maravilloso día que Cristo nos regala, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Jesús, hoy en su palabra, quiere que nosotros nos amemos unos a los otros con humildad, con sencillez. Jesús nos dice que el primer mandamiento de todo es amar a tu Dios sobre toda la cosa, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu inteligencia, con todo tu corazón. El primer mandamiento: hay un solo Dios. Ese Jesús que es la fuente, que es la roca, el manantial de agua viva, que nos saca de la tiniebla, aquel Jesús que quiere conducirnos por el camino y el sendero de paz, de justicia y de amor. Debemos de nosotros cumplir con estos dos primeros mandamientos, que si cumplimos con estos dos primeros mandamientos, cumpliremos con todos, porque si amamos a Jesús, si seguimos a Jesús de corazón, los demás vienen por añadidura. Yo les deseo a cada uno de ustedes que ese espíritu de Jesús, ese espíritu fortalecedor que da vida, que da inteligencia, que da amor, que da humildad, esté con cada uno de ustedes, y que ese Jesús nos dé la fortaleza para nosotros seguir dando testimonio de su grandeza, anunciando su mensaje de vida a tantas personas que necesitan de Dios. Le agradezco porque cada día ustedes me permiten tocar la puerta de sus casas para que este mensaje llegue cada día más lejos. Que ustedes también sean portavoz de esta anunciación que estamos haciendo, de esta labor social desinteresadamente que con humildad, con mucho cariño, nacen de lo más profundo de mi corazón para cada uno de ustedes, de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos. Todos debemos de cumplir con la misión de Jesús, anunciar su reino, un reino que es verdadero, un reino que sea de paz, un reino que sea de justicia, de solidaridad y de amor. Hacer el bien sin mirar a quién. Trabajar y luchar con justicia a favor de los más necesitados. Les deseo un feliz y bendecido jueves. Que el Espíritu de Dios esté con usted en este día y sea un día fructífero, positivo y muy optimista. Feliz día, bendiciones.